En el municipio de Playas de Rosarito, en su faja marítimo terrestre, a un costado de la colonia El Vaso y muy cercano al fraccionamiento Quintas del Mar, se ha comenzado a construir una edificación de por lo menos 4 metros de alto y 200 metros lineales. Este corredor turístico está obstaculizando que los peatones y bañistas puedan circular por esa sección de la playa. Lo anterior, debido a que cuando se presenta alto oleaje no existe una sección o zona donde puedan caminar los bañistas, lo que puede llegar a poner un riesgo bastante imprudente a quienes se dispongan a recorrer aquella sección de la playa. Las autoridades municipales no han brindado más detalles al respecto referente a esta obra, la cual se está llevando a cabo. No se sabe cuántos recursos se está implementando para la misma ni cuánto tiempo demorará. Además, se desconoce si cuenta con los permisos necesarios. Otorgados por las autoridades municipales y federales para la de este corredor turístico, el cual está comenzando a causar afectaciones a quienes diariamente visitan nuestras playas. Informó para CNR Televisión Luis González.